En Colombia, cerca del 10% de la población pertenece a las comunidades afro, raizales y palenqueros. Según el DANE, estas comunidades viven especialmente en zonas como Nariño, Valle del Cauca, San Andrés y Providencia, Cauca y Chocó. Y es precisamente en este último departamento donde el Ministerio TIC ha venido implementando el plan Chocó Vive Digital. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, las comunidades afro son muy importantes. Por eso, aquí en el departamento del Chocó hemos instalado más de 420 kioscos rurales de internet. Kioscos a través de los cuales están conectadas las escuelas, los estudiantes, los profesores, las comunidades a internet. Hemos ya conectado a 20 municipios con fibra óptica y el restante lo estamos conectando a través de redes de alta velocidad. Otras iniciativas que se llevan a cabo para lograr la inclusión digital son las aulas digitales interactivas y desarrollo de contenidos digitales, además de la capacitación a docentes y estudiantes en el manejo de las TIC. El mayor impacto es que estamos beneficiando a 12.000 estudiantes, ocho instituciones educativas en cuatro municipios del departamento del Chocó, dos regiones neurálgicas del departamento que son la región del Atrato y la región del San Juan. Esto hace parte del trabajo que el gobierno nacional ha venido desarrollando por la inclusión social a través de la tecnología. Con mi discapacidad no puedo hacer nada, mi hermano o mi amigo me trae y entonces me comunico con mis amigos, con todos mis familiares, y muy bueno porque ahí poco a poco vamos desarrollando más la inteligencia, ¿sí?